a venir de Google ya este próximo año, este científico alemán se da cuenta de que la educación en la universidad va como un elefante, no vale, tenemos que crear algo nuevo. Después de hacer predecir ese futuro, él se basa en las ideas precisamente de dos grandes canadienses, que son Stephen Downs y George Siemens, que le tenemos aquí. Es verdad que los primeros que utilizan la palabra MOOC son Dave Cormier y Alex y Brian Alexander, pero se suele considerar prácticamente porque son los que lo llevaron a cabo a los dos grandes padres, que son Stephen Downs, que lo tenéis abajo, y a George Siemens, los dos canadienses que desde Athabasca y de las grandes universidades de Canadá se dan cuenta de que hay que llevar la Wikipedia a la transmisión del conocimiento. Hay que encontrar la fórmula de romper con las clases que se estaban dando hasta ahora encerrado encima. Bien, aquí tenéis a otro de los grandes padres, que es Brian Alexander. Estos cuatro blogs yo creo que son básicos en la educación. Todo el mundo de la educación conviene que sigan tanto a Stephen Downs, George Siemens y Brian Alexander, porque son en estos momentos los futuristas de la educación, y en muchísimas de las cosas que dicen, nosotros estamos coincidiendo con ellos. Bien, estamos en la época de las aplicaciones educativas, que nos vienen a los teléfonos, que nos vienen a los tablets, que nos vienen a los móviles. Internet está en todas partes, por lo menos en muchos de los países avanzados. Y nos damos cuenta, por lo tanto, que realmente está creciendo el movimiento de los MOOCs. Aquí os pongo las estadísticas simplemente de Coursera, que es la gran plataforma de MOOC. Profesores de Stanford que se salen, que se dan cuenta de que ellos de por sí pueden generar, dando una asignatura, no solamente dar clases a 20 personas, sino que pueden generar a que estén pues 15.000, 20.000, 100.000 personas, como han estado siguiendo los cursos de los grandes profesores de Stanford. Lo que nos lleva, atención, lo que nos lleva a una cosa muy importante, lo que en Linux se ha llamado la comunidad Linux y la inteligencia colectiva. La comunidad sabe dónde está lo bueno y sabe dónde está lo malo. Y por eso precisamente, Sebastian Thrupp se da cuenta y dice, jo, si seguimos así, ¿cuántos profesores se van a quedar sin trabajo? Y en cierta forma podemos decir que sí. Pero fijaros que hace poco le hicieron una... Este mismo año se ha hecho una entrevista a Sebastian Thrupp y ya sabéis que ha cambiado de punto de vista. Él crea Coursera y, hablando del atractivo de los MOOC, fijaros que él dice... bueno, perdón. Antes quería comentar solamente una cosa que es muy importante, ¿eh? Vamos a ver, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Educación, por medio de la señora Curtis, yo creo que se le escapó, pero lo dijo muy claro, los MOOCs es una iniciativa fabulosa, y eso vamos a ponernos en la mentalidad anglófona, es una oportunidad fabulosa, ¿para qué? Y fijaros que lo dijo y muchos lo apuntaron, hasta en Europa, porque pueden ser utilizados para llegar a los estudiantes en cualquier lugar, negocio, exponiéndolos a las universidades estadounidenses y a discutir a nivel universitario, que es la élite. Dos, tres, y quizás estimulando el deseo de estudiar en Estados Unidos. Enseguida vio el negocio de los MOOCs y cómo los MOOCs pueden acabar con universidades. Y las palabras de Sebastian Thrupp sobre el aprendizaje, fijaros lo que dice. Sebastian Thrupp llega este año un momento en que él se desespera. Ve los ratios de éxito de los MOOCs y dice, ¡guau! Sí, solo podemos llegar a ese... Si solo aprende ese 3, 5, 10% de las personas que hacen un MOOC de esos 100.000, si solo aprende el 5, el 10%, y encima se da cuenta de que esos que aprenden no son los mejores de su clase, sino que están repartidos por todo el mundo, se encuentra en que, ¡ah! No me gusta. Y da un cambio a Coursera, totalmente. Sabéis que Coursera, Udemy, Udacity son las 3, 4 o 5 plataformas que se están dedicando a esto. Y Coursera hoy en día dice, ah, caramba, ahora lo que tiene que venir es también la formación hacia formación pura, hacia la empresa, hacer cosas, etc. Y vamos por los MOOCs
X, que llamamos los MOOCs escalables, los MOOCs en los que lo importante es presentarlo todo con mucho diseño, mucho vídeo, que sean muy atractivos, etcétera, dejando quizás un poco más aparte lo que es la comunidad, lo que sería el MOOC conectivista, en el que nos relacionamos todos, peer-to-peer. Bien, cambia de curso, Coursera, ya no habla tanto de MOOCs, pero, perdón, Udacity ya no habla tanto de MOOCs, porque Udacity es la web de Throne. Y entonces al final pues nos damos cuenta que en retención los datos, que os lo he explicado ahí lo vienen, son bastante pobres. Stephen Downs, contra lo que dijo Sebastian Throne, le dice Stephen Downs en su Half an Hour, esa media hora que él dedica a escribir en su blog sobre cuestiones de educación, y dice, no, Sebastian, te estás confundiendo. Que aparezcan 1.000, 100.000, 800.000 MOOCs diferentes. Cada vez habrá más, no habrá menos. No iremos a 10 universidades, iremos a más. Bueno, no sé hasta qué punto va a tener razón en esta cuestión Stephen Downs, que es muy amante del conectivismo, de los MOOC conectivistas. Lo que sí está claro es que ahí hay un negocio en marcha tremendo, y con la certificación se da ese negocio. ¡Con la certificación! Si yo tengo 100.000 alumnos y de esos 100.000 sé que 1.000 me van a pagar la certificación, en vez de tener 20 alumnos yo estoy teniendo ya 1.000 al momento. Bien, esta es la noticia que salió en Fast Company sobre el cambio que ha dado Sebastian Throne con su compañía Udacity. Aún así, Coursera sigue, Myriadax sigue, los grandes MOOCs, plataformas de MOOCs, mejor dicho, siguen produciendo dinero. La forma de producir dinero va a ser estas tres. Aquí os la he puesto, tres formas en las que se va a conseguir un gran negocio. Y algunos dicen, pero bueno, pero esto quedará en una moda simple, una moda simple. Oh, si miramos el dinero que se está invirtiendo, ¿sabéis lo que se invirtió? Esos 5 millones de dólares que se invirtieron en Twitter son 16 millones de dólares en Coursera, Udacity, que es la de Sebastian Throne, 22 millones, y edX, nada más y nada menos que 60 millones de dólares. Inversiones increíbles, y esas inversiones no son para no hacer nada. Se ha hecho mucha estadística sobre los MOOCs, y la gente opina sobre los MOOCs, son opiniones. Aquí os dejo varias de las opiniones sobre cuál va a ser el futuro y si realmente la gente en las universidades de aquí a 50 años va a aprender no por asignaturas, sino por medio de cursos masivos abiertos. Yo opino que hay que cambiarlo, la universidad hay que cambiarlo, pero vamos a ir por fases. La primera fase va a ser en el campo de la formación continua, en el campo de la formación life learning, durante toda la vida, iremos avanzando. Bien, el gran problema de los MOOCs que todavía se está investigando es el asunto de la certificación, porque en software libre nosotros la certificación no nos vale. Al fin y al cabo, en software libre es la comunidad la que dice quién es el bueno, quién es el malo, etcétera. ¿Quién es el que trabaja mucho, el que trabaja poco? La Wikipedia funciona así, es como Linux, y las cosas son más positivas, avanzan más precisamente con estos métodos de implementación. Y eso se ha visto, porque bueno, ya prácticamente hasta Microsoft se ha convertido en una empresa muy cercana al software libre. Entonces, nosotros ahora se está experimentando con los badges, las medallas. Ya hay muchos profesores que tienen bastantes medallas, alumnos que van con medallas, y empresas que están admitiendo a gente, precisamente en el currículum, que tenga medallas MOOCs más que carreras. Es decir, yo opino y lanzo la idea de que de aquí a unos años, la gente, una vez que termine las carreras y tenga hechos los cursos de grado, de posgrado, una vez que tenga hechos los cursos de posgrado, la única opción no va a ser, pero va a ser la más interesante, y cada vez más la van a hacer, los MOOCs. Van a hacer los MOOCs en todas partes del mundo, y además a un precio muy asequible, porque el negocio va por ahí. Bueno, y ya termino, porque estamos en las últimas.
simplemente aquí más opiniones sobre MOOCs. Y lo último, en esta sí me quiero parar, es lo siguiente. Mirad, jakintza librea ikaskuntzaren disruzioa. Eta hor, hiru momentu egon dira. Wikipedia, OpenCourseWare, eta MOOC. Estas tres opciones que tiene la enseñanza hoy en día son básicas. La tercera todavía no está desarrollada, la estamos desarrollando ahora. ¿La Wikipedia qué es? Es una enciclopedia, es el conocimiento estático. No es lo que decía John Dewey, que os he puesto en la segunda diapositiva. No, no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver más con ello es el tercero, el MOOC. ¿El OCV qué es? El OCW, el Open Courseware, es, bueno, lo que hizo el MIT, ¿no? Dejar todas las clases online en un archivo, porque es un archivo, para que queden como libros, que no se puedan modificar. Eso es también conocimiento estático, transmisión de conocimiento con el paradigma del conocimiento estático. Y ahora llegamos a lo importante, es decir, en la transmisión de conocimiento, ¿qué sistema, qué método tenemos que conseguir para hacer que la gente aprenda haciendo cosas? Y aprenda en comunidad, y aprenda con elementos ricos, con vídeos, con interacción en las redes sociales, etc. Eso es por donde tenemos que ir, porque eso es lo único que puede desbancar a la clase clásica, cerrada, en la que el profesor solo tiene interacción desde su púlpito y los alumnos quedan prácticamente callados y ahí no pasa nada. Eso tiene que cambiar. Entonces, en esta disrupción que está sucediendo dentro de la educación, en el campo de las universidades, yo creo que hay mucho por hablar, pero me gusta simplemente los MOOCs, yo siempre suelo decir, simplemente porque abre el conocimiento. Me diréis, sí, sí, pero a veces se cierran. Claro, se tienen que cerrar para que el profesor meta los contenidos, vuelva a lanzar algo nuevo, ese MOOC regenerado y con más capacidad de generar conocimiento, porque todo en la vida es un continuo aprender y modificarlo para que vayamos ganando en formación buena. Bueno, nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bajamos ya. Eskerrik asko. Okay.